Foro Perspectivas 2015. Recibamos a Javier Macías, nuestro ponente magistral, así como a Mariana Rivielo, destacada alumna de diseño gráfico y coorganizadora del Foro Perspectivas de este año, a quien cedemos la palabra. Buenos días. Antes que nada, gracias por venir a Perspectivas. Bueno, les quiero presentar a Javier Macías, que trae la conferencia de Diseñar Historias, No Productos. Javier es licenciado en Mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey. Realizó estudios en Mercadotecnia Internacional e Industrial en la Universidad Tecnológica de Luleå, Suecia. Además, cuenta con el grado de maestro en arreglos musicales por Berklee College of Music. Fue la cabeza de planeación estratégica de Ogilvy & Mather México, convirtiéndose en 2008 en el responsable de estrategias de marca y comunicación más joven en la industria publicitaria mexicana. Trabajó con empresas como Pronósticos para la Asistencia Pública, Volaris, American Express, Volvo, Kimberly Clark, Unilever, Kraft, Nestlé, Coca-Cola, Bimbo, Tecnológico de Monterrey, Axtel, Museo de Memoria y Tolerancia, entre otras. También lideró el área de marketing sustentable en Ogilvy Earth, donde dirigió el primer estudio de marketing verde en México y estrategias integrales de sustentabilidad para empresas como Bimbo y Nestlé. Coordinó estrategias de marca reconocidas tanto en festivales de efectividad como en premios EFI, como en festivales de... como el Festival de Cannes, una disculpa. Ha creado y desarrollado varias herramientas de planeación estratégica e investigación de mercados. Fue el primer presidente del Account Planning Group México y con frecuencia es invitado a dar conferencias acerca de planeación estratégica de marcas y creatividad. En 2009 fue nombrado por la revista Líderes Mexicanos como uno de los líderes del futuro de México. En 2013 fundó, junto con Miguel Ángel Ruiz, Gonzalo Martínez y Rafael Martínez Gallardo, Bombay, la primera agencia independiente interdisciplinaria de México. Bueno. Muchas gracias, Marina. Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias. Creo que me gusta estar así, más sentado, más en confianza, y ya le dije a Mariana que me interrumpan cuando quieran. Esto, obviamente, le ponen el nombre de conferencia, pero y también a veces como que hay una distancia en el escenario entre la persona que está hablando y la gente que está escuchando, así que mejor todos sentados, todos iguales. Cualquier cosa que me quieran interrumpir, si no están de acuerdo, si piensan otra cosa, con toda la confianza. Entonces, primero, quiero contarles una historia. Una historia de una persona que nació hace casi 200 años, en 1820, en la frontera entre Tanzania y Mozambique. Esta persona nació con el nombre de Chuma. Siendo apenas un niño, 3, 4, 5 años, este frágil niño fue tomado como esclavo por esclavistas árabes y fue vendido en un mercado de esclavos en la isla de Kilwa, en la costa de Tanzania. Y fue vendido por un montón de ropa. Me dijeron, tú vales esto, vales un montón de ropa. Lo separaron de su familia y casi desnudo, contrario a la curiosa moneda por la cual había sido intercambiado, pues nunca vería más a su familia. Unos mercaderes árabes lo llevarían como esclavo a la India. Encarcelado en una embarcación Dhow, de estas embarcaciones árabes, este pequeño niño, Chuma, fue llevado a granjas, donde fue esclavo, y donde muchos otros niños africanos como él trabajaron a fuerza de golpes y latigazos a dar alimentación a los británicos que vivían en la India. Estos esclavos caían enfermos y comúnmente eran ejecutados y eran reemplazados por otros esclavos, ¿no? Llegaban los barcos procedentes del África a la India. Ahí, su amo, un árabe, decidió quitarle el nombre de Chuma y bautizarlo como Mubarak, ¿no? Así que este hombre, que se convirtió en un adolescente, crecía a punto de latigazos bajo el nombre ahora de Mubarak. Como todos los africanos que eran oriundos de esta frontera entre Tanzania y Mozambique y que también vivían en la India, se les llamaban Sidis, esta, digamos, tribu. Entonces su nombre empezó a mutar a Mubarak el Sidi. Y como a todos los africanos que vivían en la zona de Bombay,
ahora Mumbai, se les conocía como los Bombay Africans o como los africanos de Bombay, y su nombre terminó por acuñarse como Sidi Mubarak Bombay. A los 30 y tantos años muere su amo. Las leyes en ese entonces decían que si tu amo vivías, no habías muerto de latigazos, y todavía vivías cuando tu amo moría, ganabas la libertad. Gana su libertad y dice, yo ya no quiero estar en la India, ahora sé inglés, sé hindi y mantengo todas mis lenguas tradicionales, además de lo que aprendió de otros africanos. Dijo, ¿qué hago con todo este bagaje? Me regreso. Y tomó un barco y se regresó al África. A su llegada a África, se dio cuenta que había una gran cantidad de bigotones que venían de una parte más blanca del planeta, de Europa, y venían a explorar el continente. Dentro de estos bigotones conoció a John Hanning Speck, un gran explorador, ¿no? Como habrán escuchado a Livingstone, Burton, Cameron, etcétera. Este gran explorador británico. Y este gran explorador británico le pidió a su llegada que lo ayudara a encontrar el origen del río Nilo, ¿no? De hecho, años después, este hombre, Sidi Mubarak Bombay, sería reconocido por la Real Sociedad de Geografía del Reino Unido con una medalla de plata por haber liderado esta expedición. De hecho, este hombre, Speck, y Sidi Mubarak Bombay se hablarían en hindi. Sería su lengua secreta con la cual hablarían. Y este señor, Sidi Mubarak Bombay, se volvería una mano derecha de él. Este lenguaje, este idioma, el hindi, sería la forma en cómo los unirían en muchas expediciones más. Por más de 20 años, Bombay lideró las expediciones de estos bigotones, estos hipsters que ven en las pantallas, como Richard Burton, Livingstone, Cameron. De hecho, cuando Stanley fue en la busca de Livingstone, Bombay fue quien lideró la expedición. Y la verdad es que mientras los europeos raramente consideraban a los negros africanos, porque había africanos nacidos, europeos africanos nacidos en el continente, los negros pocas veces eran reconocidos por la comunidad blanca europea. Y Bombay, con su gracia, con su buena onda, con su sonrisa hermosa, se ganó la confianza de estos señores bigotones. Fue profundamente respetado y profundamente admirado por sus habilidades de negociación con las tribus locales y se volvió pieza esencial en muchas expediciones que hubo en el África, ¿no? En 1885, a la edad de 65 años, Sidi Mubarak Bombay muere en su natal África y sería conocida como la persona que más ha recorrido el África, de arriba abajo, de izquierda a derecha, más de 10.000 kilómetros o casi 10.000 kilómetros que caminó a lo largo y ancho del continente. Esta persona que está sentada en el medio, este sonriente señor, es Sidi Mubarak Bombay, es la única foto que existe de él. Y por esta frase es reconocida por Sir Richard Burton, ¿no? Era una joya en las expediciones. Con gracia, con sonrisas, hacía que todas las expediciones se hicieran de una forma eficiente. Y es en nombre de este señor, en Sidi Mubarak Bombay, un homenaje a él y a toda la comunidad de guías que él representa, que nosotros cuatro fundamos Bombay, y por eso es que nos llamamos Bombay. Porque nosotros pensamos que en un mundo de publicitario, de comunicación de tanto ego, que las agencias se llaman por los nombres de los fundadores, nosotros sentimos que debemos de ser un segundo plano. Quienes son los expedicionarios son las marcas. Nosotros somos los guías que los ayudaremos a alcanzar esas expediciones. Esos son mis otros tres socios que fundamos Bombay. Y con esa historia, ¿por qué quería empezar una historia? Porque vamos a hablar de historias el día de hoy. Este libro, que se llama El animal cuentacuentos, si lo podríamos traducir en español, de este académico de literatura y de evolución en la Universidad de Washington y Jefferson en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, habla acerca de cómo los seres humanos estamos rodeados de historias todo el tiempo. De hecho, dice que los humanos somos criaturas de historia, ¿no? Y la historia, las historias tocan cualquier parte de nuestras vidas. Y yo hago la analogía que somos como peces, ¿no? Y las historias son el agua, ¿no? Y si tú sacas un pez del agua,
o más bien, si tú estás adentro del si tuviéramos la habilidad de comunicarnos con los peces y le preguntaras a un pez, ¿qué piensas del agua? Te diría, pues que es el agua. No sabe que es el agua porque vive rodeado de ella, ¿no? Ahora, a diferencia de los peces que respiran a través de sus branquias en el agua, el oxígeno del agua, imaginemos que nosotros no solamente respiramos historias, sino también las generamos. Es como si el pez no solamente respirara a través del agua, sino generara agua, ¿no? Eso es lo que nos sucede a nosotros. Todo el tiempo estamos respirando historias y todo el tiempo estamos creando historias. Tanto que ya ni nos damos cuenta. Cuando dormimos, nuestro cerebro está generando historias, a veces unas más divertidas, más entretenidas, algunas muy escalofriantes. Cuando nos miramos al espejo, nos contamos una historia. No, y sí, me veo súper bien. No, a veces que dicen, no, ¿y esto dónde salió? Me veo súper gordo. No, puede ser, nadie le gusto. Ya te creas una historia, ¿no? También cuentas una historia cuando vas a pedir trabajo. No sabes qué vas a escoger. No vas a poner todo. Eliges, ¿no? Quieres que una persona, cuando lea tu currículum, pueda conocer una historia que tú les quieres contar. Que sepa quién es el héroe. Cuáles son los retos que has tenido, ¿no? Una saga. Cuando la primera cita, ¿qué te vas a vestir? ¿Qué quieres que esa persona se lleve en su cabeza al momento de conocerte? O incluso, cuando intentamos que los chamacos se coman la comida, les dices, no, es que si te comen las espinacas, te vas a convertir en un señor que le crecen los brazos y va a ser súper fuerte y vas a ser un héroe. Le cuentas una historia para convencerlo de que se coma esa cosa verde que le llaman espinacas, ¿no? No puedo ver una presentación si no hay un video de Friends. Perdón, se nota mi edad también. También contamos historias cuando mentimos, ¿no? Y dejemos que Joey lo diga. Five plates. Oh, you told me you broke all the plates, huh? What? Something happened with the plates? Raccoon came. El mapache, ¿no? Un mapache vino y rompió los platos. Cuando mentimos, contamos historias. De hecho, hay neurólogos que han hecho análisis de cuántas veces soñábamos despiertos. Dicen, más o menos, que soñamos despiertos al día más o menos unas 2,000 veces y el sueño promedio dura 14 segundos. Desde que estás esperando a que te atienda el doctor y empiezas a decir, si me fuera de vacaciones, ¿no? El fin de semana, o una historia para atrás, una historia para adelante. Todo el tiempo nos estamos contando historias. De hecho, dicen, gracias a Dios no he tenido la experiencia de estar frente a un arma, pero dicen que cuando estás a punto de morir, ves la historia de tu vida pasar frente a tus ojos. ¿Pero qué son las historias? Las historias son vacaciones para la cabeza, literal. Es un escape, es una droga. Es decir, estoy en clase, ¿no? Qué flojera lo que me está diciendo el profe. Vacaciones, ¿no? Y es una especie de un mundo de fantasía, ¿no? Podemos ser el héroe, podemos ser el villano, lo que queramos en nuestras cabezas. Ahora, se preguntarán por qué, de hecho estaba leyendo el otro día que habían hecho análisis neurológicos a los perros y cómo la memoria de los perros funciona. Dicen que la memoria a corto plazo de los perros dura 2 minutos. Entonces no tienen la capacidad de poder imaginar hacia el futuro o imaginar hacia el pasado, ¿no? Viven en 2 minutos, ¿no? Y por eso dicen cuando te vas de la casa y los regañas porque mordieron el papel del baño o algo así, hace 3 horas no saben por qué los estás regañando, porque sucedió hace 3 horas y no saben qué pasó hace 3 horas. Entonces, por eso cada vez que te ve también es como si la primera vez que te viera. Entonces, nosotros no tenemos ese cerebro. Nuestro cerebro es totalmente diferente. Yo no soy biólogo ni nada, ni antropólogo, ni arqueólogo, ni por nada por el estilo. Pero dicen los expertos que hay 2 razones por las cuales somos de la forma como somos y por qué vivimos en un mundo de historias. El primer elemento de por qué somos seres de historias es por las neuronas espejo. ¿Alguien ha escuchado este término? Las neuronas espejo es nosotros... si uno hace un análisis, no hay animal más sociable que el ser humano. O sea, nosotros vivimos en sociedad, vivimos para vivir en conjunto. Todas las cosas que hacemos son para pertenecer a un grupo. Y las neuronas espejo nos hacen reflejar lo que el otro está pensando, o más bien está haciendo.
Entonces, es muy común que cuando una persona enfrente de ti bostece, tú bostezas o estornuda y tú estornudas. Si no se dan cuenta, al momento que tú estás platicando con alguien, si tú tienes la pierna cruzada, te vas a dar cuenta que esa persona sin saberlo va a cruzar la pierna. O si tú haces esto, te agarras el pelo, esa persona se va a agarrar el pelo. Es una forma de generar empatía. ¿Qué? Queremos estar y ser parte de un mismo grupo, ¿no? Y por el otro lado, es nuestra habilidad para imaginar. Como les decía, los perros no tienen esa habilidad para imaginar. Entonces, si juntamos las neuronas espejo, el reflejarnos en el otro y nuestra capacidad de imaginar, es lo que hace que seamos literalmente adictos y vivamos por y de ahí las historias, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los usos de las historias? Si un día este personaje se aparece mañana o sale del Área 51 o del, ¿cómo se llama? Del volcán, del Popo, que dicen que allá adentro viven aliens. Vamos a suponer que sale de ahí y dice, llévame con tu líder. ¿Cuál es el ser humano que representa mejor a tu especie? ¿A quién le llevarían? No, vamos a imaginar, esto es casi hipotético, ¿no? No, te voy a hablar de este señor, Leonardo da Vinci, el genio de genios, ¿no? Matemático, físico, artista, pintor. O, no, Einstein, ¿no? Que todo lo que tenemos ahorita en nuestra, en nuestra historia reciente, los últimos 100 años, se debe a lo que este señor pensó, ¿no? No, o Amelia Earhart, ¿no? Esta piloto cruzaba los océanos. O, no, tiempo de ahora, el más grande deportista que ha existido en la historia de la humanidad, Roger Federer, ¿no? Yo lo pensaría un poquito más y decir, a ver, ¿le queremos demostrar qué es el ser humano y qué es lo que hace único al ser humano? Yo, pues, le llevaría una tía. La tía de cada uno de nosotros representa lo mejor o lo único, lo más característico del ser humano. ¿Por qué? Porque a las tías les encanta el chisme. Y el chisme no es el pulgar opuesto, ¿no? El chisme es lo que hace único al ser humano, ¿no? El típico, no, a mí se me hace que... Es que lo vi. Y mi vecina, de hecho no me imagino, no lo sé, no hablo delfín, pero no me imagino así una delfina diciéndole a otra delfina, no, a mí se me hace que ese delfín fue el que le puso el cuerno, porque la otra andaba ahí de coscolina poniéndole el cuerno. No me imagino a los delfines chismeando. De hecho dicen, hay una teoría, que si tú sientas un chimpancé con una máquina de escribir, y vamos a suponer que el chimpancé es inmortal y tiene cientos y millones de años de vida por delante, y lo sientas frente a una máquina de escribir, aunque no sepa escribir, por puros pronósticos, digámoslo así, aleatorio, él puede empezar a teclear, y en algún momento, en cientos de millones de años, una novela saldría escrita, ¿no? Ningún chimpancé va a vivir en cientos de millones de años, ¿no? Pero dicen que a lo mejor, si sientes un chimpancé, por pura suerte aleatoria de picarle primero a esta tal, saldría una novela. No sale eso. Entonces, ¿qué son esas historias para el cerebro humano? Son tal cual como un steak para un pedazote de carne para un perro, ¿no? Por más salvaje que sea el perro, esa es una historia interesante, un pedazo de carne, y se la avientas, y va a querer comérsela, ¿no? Literal, es como una sensual y seductora espía, como Mata Hari. Y por más inteligente que seas, tratar una buena historia, te atrapa, te seduce y te deja llevar. De hecho, voy a hacer este pequeño ejercicio, ¿no? Lean esto. Ella sintió su gran lo quiero para, pensó. ¿Qué pensaron? ¿Qué pensaron? ¡Ew! Ella sintió su gran corazón. Lo quiero para toda la vida, por ejemplo. No sé qué habrán pensado. Ella, literal lo que dice aquí, ella sintió su gran lo quiero para pensó. Eso es lo único que dice. ¿Pero por qué se rieron? Porque su cerebro hizo lo que hace Google. Llenó esos espacios, ¿no? Ustedes ponen autoco y empieza, ¿no? Nuestro cerebro hace eso. De hecho, dicen que lo que nosotros, igual no soy neurólogo ni nada, pero dicen los neurólogos que lo que estamos viendo, la realidad no es así, sino que nuestro cerebro llena muchas partecitas que nuestros ojos
no tiene, ni tu cerebro no tiene la capacidad de asimilar. Entonces, con lo que ha visto y lo que ha experimentado en el pasado, va llenando esos huecos. Entonces, nosotros llenamos esos huecos todo el tiempo a través de nuestra capacidad de imaginar y a través de esas neuronas espejo en el caso particular de las historias. De hecho, ¿cuál creen que sea el verdadero uso de esto? El verdadero uso de papel para envolver. La lógica es ocultar lo que está debajo, ¿no? Que no sepan. Pero, ¿perdón? Adornar, sí, sin duda. Yo no, yo hago papel así, periódico y tape, así, ya. Si lo van a romper. Pero ¿cuál es el verdadero uso que le damos? ¿Y cuál es la verdadera reacción que sucede en la gente? ¿Qué pasa cuando están, imagínense, sentados a leer? No, que lo abra. Y agarra, la persona que recibe el regalo lo agarra, le hace así, voltea a ver a la gente, dice, ¿qué será? ¿Qué será? Eso es lo que será el papel. Dicen también los astrofísicos, estas teorías de los multiversos, que hay N cantidad de posibilidades sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Que de hecho, si lo pusiéramos en esa teoría, adentro o debajo, o escondido en ese papel para envolver, están todos los regalos posibles del universo. Y de hecho, en la cabeza de la persona, están todos los regalos posibles del universo ahí adentro. Entonces la emoción, ¿el qué será? Eso es lo que hace el papel para envolver. Destapa todos los cientos de opciones que pueden existir de regalo. De hecho, es lo más interesante. De hecho, ya cuando lo abre y no es... Ah, gracias, ¿no? Calcetines, suéter. Era más emocionante saber cuando estaba envuelto y se había imaginado que era, no sé, ¿no? De hecho, la curiosidad no mató al gato. La curiosidad mantuvo al ser humano entretenido. ¿Y cuáles son todos esos usos de las historias? El primero es enfrentar o de cierta forma evadir la realidad, ¿no? ¿Vieron esta película? Y lo que hace su papá es contarle una historia, ¿no? Y que todo es un juego y que hay bien en los males y hay que esconderse porque tal, para que el niño no se dé cuenta que está en un campo de concentración, ¿no? Y eso lo hacemos todo el tiempo, no estamos en un campo de concentración, pero si estamos en la clase y está de flojera, evadimos la realidad y empezamos a pensar en otra cosa. O estamos en el metro, o estamos en la sala de espera del doctor. Estamos evadiendo la realidad, yéndonos de vacaciones con nuestra cabeza a una historia, ¿no? Obviamente los grandes ejemplos de esto son las telenovelas y el fútbol. Es una historia que estamos viendo del héroe y del villano, ¿no? El holandés, el villano, Guillermo Ochoa, el héroe, ¿no? Y nosotros somos partícipes de esa historia que está sucediendo frente a nuestros ojos. Otro uso es para intentar recordar la realidad. Esa es hace casi 20 años cuando yo estaba en la prepa. Esos son mis amigos de la prepa, que gracias a Dios siguen siendo mis amigos. Y las historias nos ayudan a recordar lo que nuestro cerebro no es un disco duro que sabe perfectamente qué día, qué fecha. Digo, hay personas con ese talento, pero el 99% de la gente no tenemos ese talento. Y entonces las historias nos ayudan a recordar, ¿no? No sé si les pasa cuando están hablando de una historia de cuando estaban en la prepa o cuando estaban en la secundaria. Cada vez que la cuentan, se hace más graciosa. O se hace mejor, porque le vas agregando más cosas. Ya ni siquiera es como la cosa. No, si es que cuando te acuerdas con los... No, y llegaron unas... No, y si luego... La historia no fue así. O sea, la realidad no fue así. Ya incluso nadie de los que está presente se acuerda en verdad cómo fue así. Entonces, alguien te lo dice y tú dices, híjole, no me acuerdo, pero está bueno lo que está diciendo. Entonces, sí, así fue. Está buenísimo. No, sí, hasta las 6 de la mañana nos quedamos. No. Nuestra capacidad de crear historias nos ayuda a recordar y a llenar esos huecos que nuestro cerebro no tiene la capacidad de, digamos, traer al presente como fueron en su momento, ¿no? De hecho, dice el finado Gabriel García Márquez, dice, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Pues sí. Otro uso que tienen las historias es para ayudar a conservar un conocimiento a largo tiempo. Estos son los Tuaregs y no son las camionetas de la Volkswagen, sino son una tribu nómada del África
que no, en ese entonces obviamente ya, pero no contaban en sus orígenes, no contaban con un idioma escrito. Entonces todos los conocimientos lo hacían a través de contar historias, ¿no? Anécdotas, y se las iban pasando de generación en generación. Y así iban pasándose, digamos, todo el conocimiento acumulado que la tribu, digámoslo así, había ganado a lo largo de los años, ¿no? Pero tal vez el uso más importante que tienen las historias es como una especie de caballo de Troya, ¿no? El mejor ejemplo de los caballos de Troya y de unas pequeñas historias llamadas refranes o sabiduría popular que nos transmiten un aprendizaje, una lección de vida a través de una historia, ¿no? ¿No? Si ves las barbas de tu vecino cortar, por las tuyas se remojan. Ya te imaginas, un vecino, barbas largas, moja. ¿Qué quiere decir? No te están diciendo, si algo le pasa a una persona que está enseguida y tú crees que te puede pasar lo mismo, pues prepárate. No, te lo cuenta a través de una historia, ¿no? Y es una forma más fácil de generar un aprendizaje. Y una, ¿cómo es utilizada las historias? Pues también en los problemas de matemáticas, ¿no? El típico, un tren a las 8:50 de la mañana sale de Kansas City a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Otro tren sale de Detroit a las 9:50 de la mañana a 120 kilómetros por hora. ¿En qué ciudad y en dónde? Entonces, sí, en ciudad, Kansas City, sale Detroit, tal. Bueno, en lugar de decir, el punto A tiene tres puntos. A través de una historia podemos más fácilmente, de hecho, estas técnicas de mnemotecnia para tener mejor memoria, lo que te hacen es que cuentes una historia, ¿no? Si tienes que aprenderte muchas palabras, ¿no? Muchos datos. Lo que tienes que hacer es hilar una historia o lo que te acerque, ¿no? Es decir, no sé, tienes que aprender, por decirte una palabra, ¿no? 50, sobre todo en clases de biología, ¿no? Que son palabras o especies o... Y dices, ¿cómo acordarle de las 50? Te dicen, hila una historia, ¿no? Entonces, el chango. Y luego el chango gorila. Entonces, te imaginas un chango saludando a un gorila, ¿no? Y luego el gorila, viene el ser humano. Entonces el ser humano viene y les cuenta un chiste a los dos. Entonces, ya es más fácil que te aprendas todo lo que tienes que aprender a través de contarte una historia, ¿no? Y sin duda, los más grandes caballos de Troya son estos, ¿no? La influencia que han tenido, no importa cualquier religión, digo, yo no soy experto en religiones, muy importante, yo crecí bajo una religión y al final no son solamente hace el bien, sino todo te lo cuentan, en el caso del cristianismo, en mi caso, pues te lo cuentan a través de historias, ¿no? ¿No? Y las famosas parábolas, ¿no? La parábola del buen samaritano. O la historia de cuando Jesús convirtió el agua en vino. Y te cuenta, ¿no? Es que fue una boda y estaba la fiesta y se acaba el vino. Entonces ya te lo imaginas. Igual, y cuando, no es que yo sea muy religioso ni nada, pero vas a una ceremonia, misa o lo que sea, y pues sí. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, entonces ya te imaginas, ¿no? En aquel tiempo. En aquel tiempo, no sé qué significa, ¿no? 2000 años, ¿no? En aquel tiempo. No, dijo el 3 de febrero del cero, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, entonces ya te imaginas Jesús sentado, discípulos, tal, tal. Y lo hacen a través, y eso es la transmisión de esos valores, de esas doctrinas, lo hacen a través de estas historias, ¿no? Lo hacen más entretenido para la gente. Y sin duda la influencia no solamente religiosa, ¿no? La influencia más grande que tenemos actualmente, de las principales que tenemos actualmente, pues son las culturales. Y tal vez las menos obvias, ¿no? Dicen, yo no sé, dicen que es leyenda urbana, ¿no? Que en todas las películas que hacen los gringos tiene que salir en algún momento la bandera de Estados Unidos. Dicen, yo no lo sé, no trabajo en cine. Dicen, ¿no? Pero la verdad es que la influencia está hecha de historias. Este señor Ken Burns, director y productor de cine, decía que, tomando una frase del fotógrafo cineasta francés Jean-Luc Godard, que decía que el cine es la verdad contada 24 veces por segundo. Y decía, tal vez no estoy tan seguro, tal vez es mentir 24 veces por segundo, ¿no? Y las historias son poderosas porque son, a través de estas neuronas espejo y nuestra habilidad de imaginar, una especie de simulador. ¿Por qué series como... ¿Conocen esta serie? Breaking Bad. ¿Por qué series como estas son tan poderosas? ¿No? Porque te dan la... Bueno, todas las historias están en esa oportunidad, pero estas historias más en particular, porque te dejan ponerte en los zapatos de otra persona sin que tú estés en ese lugar. En una situación muy incómoda, muy comprometedora. Y por eso es tan importante... O sea, por eso nos clavamos tantos con estas series, ¿no? Esta o House of Cards o lo que sea, porque... O sea, ¿qué pasaría si un día me da cáncer a mí y no tengo dinero? O sea, ¿el tipo es un criminal o está haciendo
¿Qué me pasaría? ¿Qué haría yo? Entonces a veces lo odias, a veces lo amas, porque tú te pones en su lugar y dices, no, pues sí, yo también haría eso por mi familia. O no, yo nunca haría eso por mi familia. O te identificas más con un personaje. Porque te da la oportunidad de entrenar, digámoslo así, de simular una vida a través de la vida de otro. Porque tenemos esa habilidad de espejear, ¿no? Y en esa simulación, esa práctica, podemos improvisar sin ningún problema, ¿no? Como una banda de jazz, podemos estar improvisando todo el tiempo. De hecho, típico, cuando vas a ir a una entrevista de trabajo, pues estás imaginando todos los escenarios posibles. O si vas a salir con alguien, dice, bueno, y si me dice esto, ¿qué le voy a decir? No, eso no. Y si me dice, ¿y luego cómo voy a reaccionar? Nos da la habilidad de ensayar. Es un simulacro continuo todo el tiempo. Ahora, ¿cuál es el impacto que tienen las historias? El primero es que las historias nos hacen, como decíamos, son seres humanos y nuestro oxígeno son las historias. Las historias nos hacen sentir parte de algo. A todos nos dijeron que en una ciudad llamada Aztlán, mítica ciudad de Aztlán, de hecho dicen los nayaritas que ahí estaba, que era la cuna del mexicanismo, Nayarit, que gran Dios le dijo a un pueblo, quiero que funden mi ciudad, ¿y dónde la van a fundar? En un lago, donde encontraron un lago, donde en el medio encontrarán un águila montada arriba en un nopal devorando una serpiente, ¿no? Y todos vemos esa historia y decimos, México, ¿no? Eso somos nosotros, ¿no? Y es lo que nos une. Ahora, si la historia que nos hubieran contado, ¿no? Es un burro a la mitad del bosque comiéndose un zorro. A lo mejor en el escudo nacional habría un burro comiéndose un zorro. Y todos diríamos, claro, México es el burro comiéndose el zorro. Y estaremos súper orgullosos de eso. Pero fue la historia que todos nos contaron. De hecho, todos nos hemos creído la historia de que si utilizamos estos aparatitos somos más creativos. No, es que trae una maquillaje bien creativo, ¿no? No es cierto. De hecho, es curioso que tiene que ver con las historias que nos contaron. Yo soy de Chihuahua y este señor, aunque no nació en Chihuahua, Dorotea Arango, hizo su carrera profesional, digámoslo así, con los Dorados de Chihuahua y sus Centauros del Norte en el estado de Chihuahua, ¿no? Entonces, hace algunos años, unos amigos de Estados Unidos fueron a visitarme a Chihuahua. Y como ustedes saben, fue Pancho Villa, un salvaje desde el punto de vista de los americanos, bueno, también mucha gente, igual no soy experto en revolución, pero no soy experto en nada, ¿va? En la revolución se le hizo buena idea que era interesante invadir Estados Unidos. Entonces, los gringos lo ven como un malo, alguien que invadió Estados Unidos, digo, no a la altura de un Pearl Harbor o un 11 de septiembre, pero invadió Estados Unidos, ¿no? Aunque duró unos días, es un malo. Y llegan a Chihuahua, y en Chihuahua se han ido, en el centro de la ciudad hay una rotonda enorme con Villa cabalgando, ¿no? Todo el mundo es, así como aquí se va el ángel a celebrar, ahí en Chihuahua se va a la rotonda de Villa a celebrar. Entonces, ¿cómo pueden tener un monumento enorme de un villano? Dicen, no, pues que para nosotros no es un villano. Porque la historia que nos contaron nosotros es que fue uno de los grandes líderes revolucionarios de este país. Igual, ¿no? Segunda Guerra Mundial. Del lado izquierdo, lo que decían los países aliados de los nazis, y el lado para allá, lo que decían los nazis, o el eje de los norteamericanos, ¿no? El mismo contexto visto desde dos historias diferentes. De hecho, las historias pueden cambiar la realidad. ¿Saben quién es este señor? Bueno, O.J. Simpson era un jugador de fútbol americano muy famoso en Estados Unidos, bueno, más o menos famoso, en los 70s y en los 80s, después se hizo actor, y después se hizo más famoso porque resulta, da la casualidad, que lo encontraron en una situación incómoda en donde su novia resulta asesinada, ¿no? Entonces, todas las pruebas lo marcaban a él como culpable, todas. Pero hubo una, que en donde los guantes que se encontraron que tenían la sangre de su novia, él, esta es la foto, enfrente del jurado dijo, estos no son mis guantes. Y se puso los guantes. Dijo, vean, no me quedan. Son guantes más chicos que mis manos. Y les contó una historia, no es que yo no. Y el jurado dijo, tienes razón. No la mató. Y salió libre. Después lo encarcelaron por otras cosas. Karma. Pero
salió libre. Y la verdad es que no sabemos dividir o diferenciar entre lo que es ficción y realidad. ¿Vieron esta película? Se llama Don John o Don Juan, la pusieron en español. Y es la historia de este tipo, que es un buen tipo, pero es aficionado a la pornografía. Y piensa que todas las relaciones y el sexo es exactamente como se ve en la pornografía. Y luego conoce a esta chica que cree que todas las relaciones son como suceden en los chick flicks. Entonces, él está buscando a una chica que performe, digámoslo así, perdón la palabra, como lo hacen en los videos. Y ella está buscando una relación que un príncipe azul como sucede en las chick flicks, ¿no? Y no sabemos diferenciar lo que es realidad y lo que es fantasía. De hecho, ¿cuántas veces? No, quiero ver una película de miedo porque si no, no puedo dormir. Es una película, no va a pasar nada. No, es que después tengo pesadillas y luego veo que se me... No quiero ver fantasía, realidad. Pero no sabemos distinguir dónde está la fantasía de la realidad. O no les ha sucedido. Si han tenido novia, novio que han vivido con él, ella, y así te levantas en la mañana y... ¿Qué? Enojadísima o enojadísima, ¿por qué? Es que me pusiste el cuerno. ¿Dónde? Me soñé. Ahora resulta, y están enojadas con, o enojados contigo una semana porque le pusiste el cuerno en un sueño y es tu culpa porque ella soñó que tú le pusieras el cuerno. Y no sabes diferenciar la realidad de la fantasía. De hecho, nuestra realidad es tan flexible como lo son las historias. Tristemente. O para bien o para mal, para mantenernos entretenidos. Hace cientos de años decían que la Tierra era plana, y después que la Tierra era el centro del universo, ¿no? ¿Y qué decían que había a la orilla? Pues, había dragones, ¿no? Y un gran precipicio. Y todo el mundo creía eso, ¿no? Y personajes como Copérnico y Galileo eran perseguidos porque contaban otra historia que no era la historia que todo el mundo aceptaba. No, esta es la verdadera historia, ¿no? Hace 100 años, Bayer vendía heroína. Literal, esto es un botellicito que era bueno para los dolores de cabeza. Y toda la gente pensaba, claro, ¿no? Tengo que tomar heroína para un dolor de cabeza. O en los 50s veías a doctores en comerciales de publicidad promocionando cigarros. Y decían, es que los Camel ayudan a que mi abuelo, tristemente, este norteamericano que vivió esa publicidad en sus últimos años con enfisema pulmonar, seguía fumando. Y decía, no, es que si dejo de fumar, me siento peor. El cigarro me ayuda. Esa era la historia que él se contaba en su cabeza para sentirse mejor. No, es que yo necesito fumar para... Y veías con el taje de oxígeno. ¿No? También este señor, Jonathan Ives, la cabeza de diseño de Apple, nos ha dicho que esos aparatitos son la más avanzada tecnología que existe. Pero si el día de mañana llegan estos seres y me dicen, ¿tecnología? Esto es tecnología, ¿no? Y les vas a decir, ok, estos aparatitos no es tecnología, es otra historia totalmente diferente. ¿Cuáles son las características de una buena historia? Ustedes tendrán canciones favoritas, libros favoritos, películas favoritas, etcétera. Y hay ciertas características que todas no se alcanza a leer. No es que yo sea muy fanático de Bob Dylan, pero esa canción en particular me gusta mucho porque me hace imaginarme perfectamente bien esa canción, que se llama Don't Think Twice, It's All Right, que le está diciendo como a su chica, le está contando que le está dejando, y le dije, no te preocupes, o sea, yo no quería estar contigo y ya me voy. Y te va llevando a lo largo de la historia, ¿no? No, y te cuenta, y sí te puedes imaginar perfectamente, ¿no? Cuando el gallo canta en la mañana, ve a tu ventana y yo no voy a estar ahí, etcétera. Te puedes imaginar perfectamente lo que está sucediendo, ¿no? Pero bueno, primero, que tiene una buena historia es que tienen un enemigo claro, ¿no? Harry Potter, el innombrable, ¿no? El que no puede ser mencionado. Oh, Voldemort. ¿No? Batman, el guasón. Y luego empiezas a encontrar enemigos menos claros y más interesantes, ¿no? Como, ¿cuál podría ser el enemigo de Walter White? El mismo, ¿no? El sentirse un perdedor era su principal. Yo no puedo ser un perdedor, ¿no? Cuando él dice, I am danger, es cuando está en su máximo éxtasis de lo que es él, porque yo ahora soy el miedo, no soy el que tiene miedo, no soy el perdedor, ¿no?
El enemigo de Mac, por ejemplo, es lo complicado, tecnología complicada. Ese es mi enemigo. Y luego empiezan a haber enemigos de los cuales empieza a haber más controversia, ¿no? Cuando uno está viendo estas revistas del corazón y dice, no, ¿quién es el malo aquí? No, ¿es Tom Cruise o Katie Holmes? ¿Quién es el malo? ¿Quién le puso? No, seguro este es un loco, ¿no? Es que la otra hablaba mal de su religión, ¿no? Uno toma partes. Segundo, tienen una trama, ¿no? Los escritores saben cuál es, digamos, la historia o la vida que va a tener o la que se va a enfrentar su personaje y cómo se va a topar con ese enemigo, ¿no? Y hay historias como La Cenicienta, ¿no? Que es la derecha que está así en el hoyo y poco a poco va escalando y luego tiene un momento de éxtasis espectacular y luego de repente vámonos para abajo. Y luego felicidad al infinito, ¿no? Vivieron felices para siempre. Justo todas las películas de Disney se terminan cuando se casan, no saben qué. Es tan interesante que mostraran qué pasa 2 años después de que se casaron. Tienen una trama y te van llevando, ¿no? Y aquí empieza a ver cuando escritores o directores de cine empiezan a jugar con la forma en cómo te cuentan las historias, es cuando te enganchan más, ¿no? Breaking Bad lo hacía, para mí también lo hacía muy bien, que igual no soy experto en cine, me gusta ver el cine, me gusta ver la tele, ¿no? Y hablo desde mi rol de espectador. Pero no sé si se acuerdan que en Breaking Bad pasaban así el primer minuto te pasaba una imagen y decías, ¿y esto de qué es? ¿No? Cuando cae un oso así a la alberca y dices, ¿y esto? 10 capítulos después sale, ¿no? O como Guillermo Arriaga o González Iñárritu lo hacen. Primero te cuentan la mitad y luego de la mitad te van para atrás y luego empiezan a contar hacia adelante y empiezan a jugar contigo en el tiempo. Y eso es súper interesante, te enganchan, dices, quiero saber más, ¿qué está sucediendo? ¿No? ¿Por qué es así? ¿No? Lo que les decía, primero te pueden decir, ¿no? Ah, la vida de la persona, pum, y murió. O te pueden decir, murió. Y el final, te cuentan primero el final y dicen, no, entonces ahora quiero saber por qué murió, ¿no? Pero lo más importante es que una buena trama incrementa la curiosidad del lector. O sea, son estos puntos suspensivos, pero le dejan que uno de esos puntos suspensivos lo llene la gente, ¿no? Y se empieza a imaginar como en el chisme. O estás leyendo un libro y dices, no se me hace que se va a morir. O se me hace que este es el malo. Y después cuando resulta que no era el malo, dices, no lo vi venir. ¿No? Porque tu cabeza ya había hecho la historia. O típico que vas al cine con alguien y dice, este es el malo. ¿No? Ya lo vi, este es el malo. No me cuentes la película. No, me choca que traten de adivinar la película. ¿No? Y es una especie de, como los libros para colorear, no le debes dar toda la historia literal. ¿No? Ahorita vamos a ver cómo dice, ¿qué esto que tiene que ver con publicidad? Bueno, ahorita lo vamos a ver. No darle todo ya masticado a la gente. Que la gente utilice esa capacidad de imaginar para llenar esos huecos que pueden ser más interesantes, que pueden hacer más rica la historia. ¿Por qué sigue 40 años después habiendo estas convenciones que incluso, no sé quién ha ido a estas convenciones, pero yo no, pero digo, no sé nada, nunca he ido. Están así, no todos los actores de la película, ¿no? Alguien del público. Oye, En el minuto 31, cuando Luke le dice a quién sabe qué, ¿no crees que...? Y empiezan a... Hay otra historia que ellos ya vieron, que incluso los actores se quedan... No sé. Porque incluso empieza a ver, no, es que yo soy de los Ewoks, ¿no? Y es que los Ewoks tienen... Y empiezan a generar esas historias y esos huecos que está interesantísimo que la gente empiece a hacer suyos, ¿no? Y por último, apuntar al corazón, a las emociones, ¿no? Ahí lo vemos con esta famosísima parte de la película, ¿no? No, he had me at hello. No, famosísima de Jerry Maguire. Que, ¿no? Todo el mundo llora en esa parte. Pero ahora, ¿qué tiene que ver con esto con publicidad, no? Que a comparación de una película que dura 90 minutos o un corto que dure 15 minutos o un libro... Nosotros tenemos que contar una historia, tenemos que hacer todo eso en 20 segundos o en 30 segundos o en un anuncio de periódico o en un espectacular, ¿no? En 5 segundos. Tienes que ayudar a la gente a contarle una historia y a reducir y que implícito venga quién es el héroe, quién es el enemigo, cuál es la trama, cuál es el resultado, ¿no? Entonces, yo les voy a poner estos ejemplos. Hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia, ¿no? ¿Todo bien? Okay, muy bien. Yo aquí pregunto a la maestra de ceremonias. Ella me indica. Bueno, entonces, les voy a mostrar estos comerciales. Si le pueden subir un poquitín, no sé a dónde.
Más. Son diferentes comerciales que a mí se me hacen muy... Hay algunos muy nuevos, relativamente nuevos, hay algunos muy viejos, que se me hacen muy interesantes también. Pero bueno. Están en inglés, pero creo que mucho se entiende perfectamente en lo que sucede, ¿no? Ay, gracias por la luz. Bueno. It's an early start for the rescue team as they visit a house in West London. Neighbors reckon they're a little bit testy. We've had a couple of reports of neglect at this address. What we're going to do is have a little look around your cupboards. This is a bit stuck right at the back. Who knows how long that's been in here? The team's only option is to remove the stricken jar. Get him back, clean him up. Soon, a more delicate case is called in. I wonder if I could come in and have a little chat. I think you might know what it's about. Yeah. As the team have come to learn, offenders can be from all walks of life. Promise he will go to a good home. I'm sorry. Across town, Lucy is dealing with a very different call. I don't know why I'm here, to be honest with you. It doesn't take long before new recruit Callum Howe finds another jar in a shocking state. Oh no. What's matter? It's a baby one. Okay, don't panic. It's not been used in months. All right. Lid stuck. I can change. For those new to the job, such scenes of neglect can be traumatic. A little jar. I've not seen one that small before. After an emotional day, the team drop off the rescued jars at the rehoming centre. I really love this one. Okay. Where a proud family welcomes their new addition. Love it, hate it, just don't forget it. Marmite es una especie de untable, pero que es muy amargo. Entonces hay gente que lo ama y hay gente que lo odia. Es muy popular en Inglaterra y en Australia. Y esta campaña habla, digo, de una manera muy cómica. Es literal, es que la gente, yo me imagino el problema de negocio, es que la gente compra un tarro una vez al año, ¿no? Y la gente no lo utiliza. Entonces hicieron toda esta analogía, ¿no? De como los animales que son maltratados en las casas y van estos rescatadores a las casas, no han sido utilizados. Está el último caso, ¿no? Que es terrible, que la tapa está pegada al bote. Esta familia, ¿cómo pudo haber hecho esto, ¿no? Entonces, y lo que me gusta es, sobre todo esta marca, los ingleses tienen esa característica, que los ingleses son muy, muy directos, muy, dicen, nuestro producto, ámalo, ódialo, ¿no? No lo olvides. Y no pasa nada, sabemos que a mucha gente le choca este producto, el sabor le es muy, muy, muy fuerte. ¿Cuándo una marca aquí en México va a decir que digan, odia mi producto, no pasa nada, ¿no? Otro caso es de IKEA, a lo mejor lo vieron este también, si no, pues son muy entretenidos. A ver, ¿no? Si le pueden subir, por favor. With an oven and a stove, we'll all get in there cooking. Then we'll throw open all the doors, playing with my friends. With my friends, playing with my friends.
I'm gonna buy 100 pounds of catfish. Cooking all under the grill. Then we'll grab all the guitars, greasy hands and all. Some will count our fish shuffle, and man, we'll have a ball playing with my friends. Tenemos un catálogo en video de todos los productos que tiene IKEA de una forma muy interesante. Este para mí es de los que les voy a mostrar, uno de los mejores comerciales que ha habido en los últimos 5 años. Es del periódico The Guardian en Inglaterra. ¿Ojo lo vieron? Little pig, little pig. Sí, pueden subir. The third little pig is now being taken into custody, so the spotlight is once again shone on the grey area of homeowners' rights to protect their properties. This isn't right. The three little pigs are the victims. Walked through down 2 houses. You got what you got. But the pigs went too far. You have every right to defend your property. Kick your chinny chin chins up. Boiling someone alive hardly constitutes reason. Somebody is going to break the law and intrude. You can't protect yourself in your own home. A man's home is his castle. Someone tried to blow my house down, I'd do the same. I knew the wolf. There's no way you could have blown down those houses. He had asthma. But the wolf had asthma. So what's the truth about the pigs' houses being blown down? Inside job. There's no reason why those 2 houses, one made from straw, the other from wood, should have collapsed. Not even a healthy wolf's huff and puff could bring them down. The three little pigs have confessed to conspiring to commit insurance fraud, framing the wolf in an attempt to cover their tracks. Their motive was financial, as they struggled to keep up with their mortgage repayments. Yeah, I can empathize with you. I'm behind on my payments too. How could this have happened? I've lost everything. Es espectacular. ¿Sí la entendieron? Es la historia de los 3 cochinitos, si fuera contada en el día de hoy con los reporteros y cómo las noticias van cambiando tan rápido y cómo un medio como The Guardian puede estar ahí. Ahora sí, pero estos comerciales dicen, ah, pues estos comerciales duran 3 minutos, o sea, ahí puedes ir contar una historia. ¿Cómo es para contar una historia en un print? ¿No? Este es de The Economist, que es una joya. Dice, nunca he leído El Economista. Trainee de administración, edad 42 años. Ahí te puedes imaginar, ah, pues sí, es un tipo que es, ah, ¿para qué leo el periódico? Pues sí, pues sigue siendo trainee a los 42 años, ¿no? No te está diciendo nada, sí, el producto, tal, tal, ¿no? Te está contando una historia. O lo que hizo Avis en los 60s, cuando Hertz era el número uno, y una directora creativa de DDB, esa agencia, su agencia en el entonces, en ese entonces, Hertz, líder en el mercado, Avis, número 2 en el mercado, dice, es que nosotros o somos buenos, porque si no perdemos, no somos el número 1, ¿no? Entonces dice, Avis no se puede dar el lujo de no ser nice, ¿no? Y sacaron ese eslogan de, we try harder, o nos esforzamos más porque somos el número 2, y siempre nos tenemos que estar esforzando más. Y te cuentan la historia, sí, claro, estas personas entonces tienen que hacer, no son el underdog, dirían en el gabacho, que tiene que hacer otras cosas que no te ve, etcétera, 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 ¿no? O esta historia, ahorita vieron grandes producciones, esta producción que es baratísima, pero tiene una gran, gran, gran idea. Si le pueden subir, por favor, porque si no, no se va, alguien le puede subir. Alguien le puede subir, por favor. Detrás del espejo.
Ya para. A ver. Vamos a ver. A todo lo que puedan, porfa. Gracias. Greatness. It's just something we made up. Somehow we've come to believe that greatness is a gift reserved for a chosen few. For prodigies. For superstars. And the rest of us can only stand by watching. You can forget that. Greatness is not some rare DNA strand. It's not some precious thing. Greatness is no more unique to us than breathing. We're all capable of it. All of us. Está diciendo, ¿no? Que ser grande es, parecería que es un regalo solamente a ciertos elegidos y que los demás tenemos que verlos pasar como se hacen más grandes. No, dice, cualquiera puede ser grande. Este comercial que estuvo rondando en redes sociales, ya son los últimos dos que les voy a poner y ya terminamos. Este seguramente lo vieron en Facebook, estuvo, ya cuando mi mamá me manda comerciales, quiero decir, este comercial es exitoso, ya hasta mi mamá lo anda mandando en redes sociales. ¿No? Nada. เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดีนี่คือ novelón de TailandiaPero esto perfectamente puede haber sido aquí en México. Bueno, les iba a mostrar un comercial más, pero ya creo que... Para.
plática de preguntas y respuestas si hay. Bueno, después de todo esto, por eso el nombre de la conferencia, es esto, lo que vieron aquí no vendían productos, vendían una historia que estaba, obviamente la filosofía de la marca estaba involucrada dentro de toda la historia, dentro del héroe, dentro del villano, y en la narrativa de esa historia, ¿no? Entonces, al final, con quien conectamos es con un personaje con el cual te identificas, con una historia, con una problemática, y conecta contigo, porque lo que veíamos, ¿no? Te hace identificarte, te hace estar en una especie de simulador cuando ves esa historia, y puedes decir, claro, me identifico o no me identifico, me conecto o no me conecto, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos que debemos de vender historias o diseñar historias o generar historias más que productos, fue por eso que a través de una historia que empezó en 1820, fue que nosotros fundamos Bombay, ¿no? Entonces, si no hay más, porque Sidi es muy educado y nos enseñó a decir muchas gracias en Swahili, decimos muchas gracias, así que nada, gracias. Bueno, pasamos a la parte de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna duda para Javier? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Emanuel. Bueno, pues entonces... Ah, ¿allá? Ah, ahí va el micrófono. Hola, buenas tardes. Soy Fernando, soy egresado de comunicación. Ay, perdón. No, me paro para verte. Soy egresado de comunicación de aquí de la facultad y estoy haciendo mi tesis sobre lo que es psicobranding, que va muy relacionado a lo que tú acabas de exponer. Yo recuerdo que Howard Schultz dijo que ellos no estaban en el negocio del café para atender a la gente, sino estaban en el negocio de la gente y servían café. Entonces, es un giro total todo esto lo que están haciendo los servicios, los productos, las marcas para seguir teniendo presencia dentro de la mente del consumidor. Entonces, y ante toda esta nueva era y nueva ola de información que hacen del consumidor cada vez más exigente en cuestión de nuevos productos y de servicios quizá más personalizados, ¿cómo podrías tú definir cuáles son los retos más significativos que los especialistas en marketing, en branding o en psicobranding tienen hoy en día? Pregunta compleja, pero lo que le ha pasado a los mercadólogos y a las agencias de publicidad de todos los que trabajamos en comunicación es que... ha cambiado demasiado rápido y más rápido de lo que nosotros nos podemos adaptar. Pero hay algo que siempre seguirá independientemente de cuáles son los cambios. Y es la gente, nos gusta conectar con otras personas. Entonces, hay veces que muchos mercadólogos se dejan ir por... ¿Cuál es la problemática? La integración de los medios. Es que ahora como mi viaje en internet con mis redes sociales se conecta con mi anuncio de televisión y con la promoción que estoy haciendo en el punto de venta, y están muy preocupados por ese tema. Y cada vez empiezan, y las métricas, y cuál es el ROI, y cuáles son los KPIs, y empiezan a olvidarse lo más importante que debe haber en cualquier medio, ¿no? Y en cualquier campaña, que es, ¿cuál es la idea central o esa propuesta de marca que va a conectar con la gente? Entonces, el principal reto para mí que tienen los mercadólogos es tratar de, tratar de salirse lo más que se pueda de este gran ruido que hay de medios, de mensajes, de formas de comunicarte y decir, ¿cuál es la forma en cómo yo voy a conectar con la gente? ¿Cuál es la historia que está detrás? Y así luego a través de televisión, un print, un radio, un espectacular, una activación, lo que sea, eso es lo de menos, entre comillas, ¿no? Pero que no se nos olvide nunca cuál es esa problemática que tiene la gente, qué le está pasando por su cabeza, más allá de si está pensando en chocolates o no. Decimos que una analogía que yo hago a veces con algunos clientes es que tienen el síndrome de Hansel y Gretel, que piensan que sus usuarios, sus consumidores están pensando todo el día en dulces o en chocolates. Vamos a suponer que son una empresa chocolatera. Entonces, el cliente está pensando, la marca está pensando en
cuándo compra mis productos, cómo los compra, en dónde, por qué, con qué los consume, cuando la gente está pensando en, puta, no he pagado la renta y no sé cómo va a pagar la renta el mes siguiente, ¿no? Entonces, conectar con la gente, pensar qué le está pasando a la gente y decir, proponer una filosofía, una postura que sea relevante para la gente, ¿no? Entonces, estas historias son en los medios más tradicionales, es un video o un print. Y aún a pesar, el caso de los más exitosos es de la red donde yo trabajaba anteriormente, que era de la oficina de Sao Paulo, que hicieron este video de Dove Sketches, que era, seguramente lo vieron en internet, de que un retratista del FBI retrataba a mujeres basados en cómo se describían ellas mismas. Y era un video, no fue una campaña, que fue un video. Fue la campaña más exitosa en los últimos 2 años. ¿Por qué? Porque conectó con una necesidad de la gente. Nunca olvidarnos eso. Por más allá de metodologías y formas de analizar, y ahora está el tema de la neurología metiéndose en el branding y analizando a través de resonancias magnéticas cómo reacciona el cerebro cuando ve un comercial. Está buenísimo eso, entender un poquito lo que ya sabemos, que nos gusta ver historias y nos gusta conectar con emociones, con gente que le pasa exactamente lo mismo que nosotros. Por eso el cine sigue funcionando, por eso los libros siguen funcionando, porque nos gusta conectar con esas personas. Pero se nos olvida en toda esta vorágine. Sí, ahora mi campaña es social media. Sí. ¿Qué es lo que tú le vas a decir a la gente que conecte con ella? ¿Cuál es esa filosofía de marca que va a hacer que conecte con esa persona? No sé si quedó respondida a tu pregunta, pero lo intenté. Sí. ¿Pregunta más? ¿Quién? Sí. A mí me parece que no nos contaste la historia completa. Porque nos dicen vender historias, no productos, cuando realmente es vender productos por medio de historias. Sin duda. Entonces, me parece que hasta ahí tú dices que no es vender productos. Sí es. Lo que estás haciendo es mostrar la estrategia. Hay que enganchar a la gente. ¿Cómo? Contando la historia. No necesariamente es una muy buena pregunta, es un muy buen comentario y lo agradezco. No solamente, cuando uno habla de marketing, no solamente uno habla de productos. Y cuando yo hablo de este tema, no solamente es vender productos. Sí, obviamente una gran parte de lo que nosotros hacemos es vender productos. Pero también, por ejemplo, en algún momento nosotros trabajamos con la marca México. Y era ¿cómo le haces que los extranjeros no solamente piensen en violencia cuando piensen en México? Tienes que contarles una historia. Y que no solamente los elementos que tengan en la historia es violencia. Entonces, sí tienes que generar una historia para que el marco de referencia, digámoslo así, de lo que tienen en su cabeza, cambie completamente. Sin duda, una parte importantísima de lo que nosotros trabajamos es vender productos. Pero lo que nosotros tratamos de hacer, y es un trabajo complicado, sin duda, es muchas de las veces, y ahorita va pocos se conecta con lo que tú dices, que la gente cada vez es más exigente. Ya, tú no te crees lo que te estás diciendo, no te gustan las mentiras, oye, ¿sabes qué? Yo no le creo, incluso lees los ingredientes del producto, empiezas a criticar mucho más. Y hay un publicista muy famoso, Sir John Hegarty, que hizo uno de los comerciales que vieron aquí, que dicen, no es la verdad la estrategia más linda, y a veces se nos olvida, ¿no? Dice, la verdad, no pasa nada, o sea, a veces no pasa nada decir, sí, mi producto no es súper exitoso. Y también es una forma de contar, una forma interesante de contar la historia. Sí, trabajamos en marketing, tiene ese lado negativo de, ¿estás vendiendo un producto? Sí, pero también hay, a veces sucede con productos que son poco conocidos y muy interesantes, pero que la gente no conoce o que no ubica. Entonces, es a través de las historias. Es como, es un poder muy interesante, ¿no? Que puede utilizarse para bien o para mal. Depende del lado de la fuerza en la que estés. Sin duda, nuestro rol es, una parte es vender productos, pero también vendemos servicios, también haces campañas de responsabilidad social o cualquier que pueda. Incluso, ayer, el otro día estaba leyendo un publicista inglés que decía que el problema que está habiendo en Inglaterra de que muchas personas que no están realmente enfermas están yendo al hospital a que les mediquen antibióticos es porque van en Inglaterra, A&E, así se le llama E&A, perdón. Se le llama así a las salas de emergencias de los hospitales. Y es un E&A, el nombre es muy amigable, E&A, ¿no? Entonces, ay, me van a ayudar si me siento mal. No, Tiles, que es un lugar de, y que llámale de nombre, cámbiale de nombre, y que sea un cuarto de emergencias y no me acuerdo cómo le he dicho. Pues con solamente cambiar el nombre, la historia que se va a contar en la no, es un lugar peligroso, no solamente van a que me den pastillitas. Entonces, creo que el poder de las historias puede ser utilizado para el bien o también para vender productos que...
Sí, claro. No, no. Ese sería mostrar una verdad que no es completa, sin duda. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y creo, yo creo que ahí es, hay una chica que tengo la suerte de conocerla, que tiene un programa, bueno, tenía, tristemente ahorita está en Bypass, que se llama Niñonautas, que salía con Carmen Aristegui, Kiren Miret. Y ella decía, yo lo que hago es contarles historias a los niños de lo que sucede, y les hablo con la verdad, y les hablo como si fueran adultos. Yo confío en que la capacidad que tiene la gente y los niños y los papás de asimilar esa noticia, y yo trato a esos niños como seres inteligentes. Lo que sucede muchísimas veces es que el emisor del mensaje hace menos al receptor del mensaje, ¿no? Lo hacen, dicen, ah, me ha sucedido muchas veces. No, es que a la gente le tienes que explicar, no va a entender eso. No, la gente es mucho más inteligente de lo que crees. Y creo que a veces le tenemos... Hay una gran verdad en México, de hecho, yo, si después podemos platicar, es ¿por qué la publicidad mexicana es tan mala? Porque, uno, tenemos miedo de reflejar la verdad. De hecho, dicen, ¿cuándo ves a verdaderos mexicanos en la publicidad? Solamente en campañas políticas, cuando quieren ganarse su confianza, ¿no? Que ves abrazando a la señora. Después, solamente ves a puros hijos de escandinavos. Y en historias, telenovelas, no tiene nada de malo reflejarla. De hecho, hay campañas que han reflejado la realidad y han sido muy exitosas. Tuve la oportunidad también de trabajar muchos años en la agencia que trabajaba con la marca Gandhi. Se volvió parte de la cultura. Se reía de la gente, nos reíamos de nosotros. Trabajamos con algo para el Museo de Memoria y Tolerancia, que fue súper interesante porque decíamos la verdad, la gente discrimina en redes sociales. Hay que decirlo. Y hay que generar una reflexión, ya que decía George Bernard Shaw que si uno quiere ver los ideales de un país, hay que ver su publicidad. Y yo veo la publicidad de México y digo, Dios santo, mis ideales es no tener callos en los pies y no tener celulitis. Está terrible. Y tenemos un rol súper importante como estudiantes, como que van a ser nuevos publicistas o nuevos clientes o nueva organización civil o lo que sea, de empujar a que la publicidad sea... Hay gente que dice, no, la publicidad es una... No, la publicidad, en los países en los cuales la gente se involucra y critica más a la publicidad, se vuelve un elemento mucho más relevante que solamente una mentira contada en televisión. Entonces, creo que no hay que tenerle miedo a decir la verdad y a reflejar la realidad incluso del mexicano como es, ¿no? Lo hemos visto, campañas que lo han hecho muy pocas. El famoso comercial que hizo Iñárritu de Vital en los 90s, de la tartamuda, y mostraba este cómico así, no veías nunca un personaje así, al asaltante, así tal cual. No, y que le saco la tartamuda. Todo mundo se acordaba de ese comercial, utilizado para un banco, sin duda. Pero creo que no hay que tenerle miedo a decir la verdad, ¿no? Y la gente es mucho más inteligente de lo que a veces los mercados o los publicistas quieren aceptar. Sí. Bueno, Javier, muchas gracias. Ya por tiempo, las siguientes dudas las pueden preguntar a tus redes sociales, que son... Mi Twitter es Jav de Javier, J-A-V-M-B, M de mamá, B de burro, JavMB, arroba JavMB. Sí. Bueno, Javier, muchas gracias venir. Gracias por las preguntas, gracias. Te entrego un reconocimiento. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Facultad de Estudios Superiores Acatlán, otorga el presente reconocimiento a Javier Macías por haber impartido la conferencia de Diseñar Historias, No Productos, en el Foro de Diseño Perspectivas 2015, llevado a cabo los días 29 y 30 de abril en esta Casa de Estudios. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Agradecemos a Mariana Ribello, así como a Javier Macías, por su participación. También queremos informar a nuestros asistentes que el día de hoy, Wacom, uno de los patrocinadores de Perspectivas 2015, regalará una tableta en redes sociales, por lo cual los invitamos a estar pendientes de nuestra red social Facebook hoy por la noche. Ah, sí, perfecto.